gracias, Enrique. Señor alcalde, señoras, señores, para mí, yo creo que este es el cuarto año, ya el cuarto año, en que me toca intervenir en un acto de estas características en el Ayuntamiento de San Andrés, que es también de ayuntamiento, porque yo soy vecino del municipio. Y claro, me veo obligado a repetirme y a repetir, pues, pero por otra parte, un mensaje que creo que nunca se repite lo suficiente. Las instituciones estamos, y ese es nuestro deber, y sobre todo en el caso de la universidad, su primer deber, comprometidos con la formación y la educación. La formación y la educación van más allá de la enseñanza reglada, del ámbito tradicional de las aulas, hoy más que nunca. La extensión universitaria tiene esa finalidad. Creo que un curso de estas características encaja perfectamente dentro de lo que es misión de la universidad. El compromiso de la universidad con la formación en todos los ámbitos, a todos los niveles, en todas las formas. Por otra parte, es algo que enlaza con el mandato de la Unión Europea y el compromiso que hace la Comisión, sobre todo en este septenato, el que va del 2014 al 2020, de formación para toda la vida y formación en todos los ámbitos. Y reconocimiento del valor formativo que tiene cualquier actividad que incluye un componente de enseñanza, un componente de experiencia, como es el caso que nos reúne. De más está decir que cuando estamos ante un curso que se repite, vamos, o que trata de un tema como derechos humanos en todos los ámbitos y en todas sus características y facetas, y ya cumple los años que cumple este, estamos hablando de algo un poco excepcional, pues yo diría no en nuestra provincia, sino en España. Y sobre todo en el momento en el que vivimos hoy, es obligado a hacerlo porque el título del curso, por otra parte, lo hace de manera explícita, derechos humanos, migraciones y papel de las administraciones públicas en el contexto de la crisis. Hoy más que nunca estamos todos obligados a hacer un esfuerzo suplementario por hacer de los medios que tenemos lo mejor, por utilizarlos de la mejor manera. Yo creo que el Ayuntamiento ha hecho aquí un esfuerzo que yo reconozco, la Universidad lo hace, como por otra parte no puede ser de otra manera, y lo hace, y tengo que reconocer, sobre todo, las personas que llevan sobre sus hombros, pues un año tras otro, la iniciativa de sacar adelante con un altísimo nivel de calidad académica este tipo de formación y ponerla, en definitiva, a disposición de ustedes, que son los verdaderos protagonistas de esta actividad. Gracias tengo que dar a todas las personas que se apuntan, porque además más de tres son caras conocidas, porque no faltan a la cita que anualmente se hace desde el Ayuntamiento de San Andrés y la Universidad en este curso. Otros años, al comienzo del verano, como se ha hecho notar aquí, hoy casi al fin, hoy ya al final, al final, porque estamos en otoño, vamos, es un curso de verano que realmente es de otoño, eso debe ser la paradoja de la palabra señor alcalde. Pero bien, yo no me quiero extender porque no somos nosotros los protagonistas sois vosotros y los conferenciantes, las personas que van a participar en el curso. Agradecer y muy sinceramente a todas las instituciones que toman parte en hacer posible la programación de este curso, la programación del curso de verano en la universidad. A todas las personas, los colegas que se hacen responsables de sacar adelante estos cursos, y sobre todo a vosotros que como público fiel pues justificáis el esfuerzo que se hace desde estos ámbitos. Nada más yo decir, y eso como es lo habitual, y tengo que decirlo, y lo protocolario, pues que en nombre del rector quedó inaugurado curso de verano sobre derechos humanos, migraciones y papel de las administraciones públicas en el contexto de la crisis. Muchas gracias a todos.